¿Cómo están? Hola a todos. Vamos a hacer un episodio de Diálogos por el Porvenir con Simón. En un segundo, nada más que se meta Simón Levy. ¿Cómo están? Ahí está Simón, excelente. Simón, ya te vi, nada más mándame el request to join para invitarte. Y aquí está. Nope. Ya lo tengo. Saludos a Perú. Saludos, Jera. ¿Cómo estás, dude? Saludos, saludos, saludos. Yo creo que ya le llegó el aviso a Simón. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Diego, ¿y tú? ¿Me ves? Sí, te escucho. No te veo todavía. Tu video como que todavía no ha A ver, ahí entrado. estoy ya. Listo. ¿Cómo estás, estimado? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Qué gusto, Diego. Un También muy bien. saludo a Oye, todas y a todos. ya sé, en el DF ni pudimos platicar bien, estábamos correteados ahí haciendo mil cosas y nada más alcanzamos a grabar y luego ya no platicamos. No, no te preocupes, se nos metió el del gas. Sí, ya sé, vendiendo el gas a todo pulmón, muy raro. Digo, para la gente que tuvo la oportunidad de acompañarnos, el episodio pasado hicimos algo un poquito diferente. Aprovechamos que estaba con unos amigos en la Ciudad de México y de hecho como estábamos hablando del tema del tiempo y Farid es un gran lector de Heidegger, del Ser y el Tiempo. Aprovechamos para invitarlo y tuvimos una conversación bien interesante. De hecho, la estamos terminando de editar. Va a ser un capítulo un poquito más en forma, un poquito más formal. Y lo vamos a estar soltando en YouTube esta semana también para reemplazar lo que quedó pendiente la semana pasada. Y bueno, como siempre, aquí estamos Simón y yo teniendo esas conversaciones con las mejores intenciones del mundo, siempre pensando en cómo proponer, cómo buscar soluciones prácticas, aplicar teoría que muchas veces suena intimidante y complicada, pero tratar de bajarla y aplicarla a la realidad. Para la gente que se viene incorporando a estos primeros lives, esta es la sexta edición que hacemos. Determinamos juntos, séptima, perdóname, con la pasada tienes razón, sexta y esta es la séptima. La séptima edición que hacemos, tenemos un listado de temas súper interesantes que hemos estado conversando y de hecho hoy vamos a platicar de un tema que me interesa bastante, que es la idea, y sé que tú también conoces muchísimo el tema, lo que has trabajando en China, que es el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? El Internet de las cosas, que te propuse ahí de manera a tono de broma, que ya habláramos del blockchain de las cosas, que me pareció un tema así, lo estaba leyendo y dije, es que, o sea, el Internet de las cosas fue un cambio tan revolucionario que creo que hablar del blockchain de las cosas va a ser un cambio de un paralelismo similar, ¿no? No sé cómo lo veas. Primero, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos ven y veo que nos siguen cada vez más desde América Latina, desde Colombia, desde Sí. Brasil, no solamente desde México. Así que todo el corazón latinoamericano y muy, muy agradecidos. Para recapitular, ya que estamos en el séptimo capítulo, si te parece, Diego, Adelante, por solamente favor. hacer un énfasis. Hemos hablado de temas desde lo general hasta lo particular, empezando un poco desde la existencia del individuo, su relación con la sociedad, y particularmente un tema de cómo están afectando las tecnologías y lo disruptivo al ecosistema y a la antropología humana cuando hablamos de inteligencia artificial. La sesión pasada, que creo que fue una sesión muy importante cuando hablamos del sentido de lo inmediato. Y hoy es una sesión importante porque por primera vez, hasta este momento, las anteriores sesiones, si estás de acuerdo conmigo, Diego, lo que hemos hecho es hablar del individuo y de su entorno interior. Pero por primera vez ahora vamos a dialogar sobre lo que está pasando en el exterior, en el espacio público, en el poder democratizador de las ciudades y cómo el blockchain de las cosas, el Internet de las cosas, puede generar en un momento tan complejo de crisis económica, de crisis de sostenibilidad, cómo puede generar riqueza, bienestar y desarrollo. Por esa razón, el tema de hoy es justamente eso, el poder democratizador de los espacios públicos. Y yo quisiera empezar con una pequeñita anécdota que Adelante. viví el sábado, y si te parece, de ahí planteamos. Salí a correr el sábado en la mañana, y atrás en la colonia Polanco, para quienes no conocen todavía la Ciudad de México, es una de las colonias, pues, más, digamos, acomodadas del país, de México, y hay un mecanismo en la alcaldía, en la municipalidad, como le queramos llamar,
una estrategia que se llama presupuesto participativo, Diego. Y lo que hicieron fue quitarle un carril al automóvil para crear un carril peatonal. Si le quitaron un carril al auto para dárselo a la gente. Y yo puse en Twitter, porque cada vez que pongo algo ahí explosiona en las redes, pero puse que me parecía, fuera de todas políticas y fobias, puse que me parecía un tema importante, interesante, y bueno, se generó toda una polémica. Porque describí que no solamente eso se tenía que hacer en las colonias acomodadas, sino que se tenía que repartir esa visión en las zonas más pobres de la Ciudad de México y de todo México, ¿no? Porque justamente el valor de lo público, el espacio público, crea plusvalías privadas. Entonces yo quisiera empezar a preguntarte, Diego, si te parece primero, antes de hablar del blockchain de las cosas, ¿por qué tú crees que la planificación central, para todos los detractores del capitalismo, del modelo neoliberal, ¿por qué la planificación central en el urbanismo puede generar riqueza pública y mucho más riqueza privada? Mira, me parece un muy buen tema como lo planteas. De hecho, creo que ya te había comentado sobre esto. Una de mis autoras, escritoras, mujer favorita es Jane Jameson, que escribió el libro Vida y Muerte en las Grandes Ciudades Americanas. No sé si tuviste oportunidad de leerlo en algún momento. Sí, muy bueno. Y digo, para hacer nada más como que un breve recap para la gente que nos está viendo, en este libro se plantea la tesis de que las ciudades se estructuran en tres lugares, ¿no? El primer lugar es la casa, el segundo lugar es la oficina y el tercer lugar son los espacios públicos. Y ella habla sobre la dinámica en donde la vida pública se construye en un marco físico, o sea, en un espacio físico, ¿no? Entonces nosotros nos conducimos, caminamos, nos topamos con gente, nos cambiamos de un lugar a un segundo lugar. Y en este trayecto es donde se crea la vida social, se crea la interacción social, ¿no? Ahí hablaba de que, por ejemplo, las cuadras se pueden sentir muy largas, pero el hecho de que tengan contenido, que tengan oferta, que tengan comercio, que tengan actividades, que tengan decoración, espacios públicos, hacen que estos espacios cobren un sentido y una dignidad y un sentimiento de pertenencia en la vida pública, ¿okay? Entonces, la gestión, la articulación y la planeación de las ciudades es algo fundamental, porque eso estructura la vida pública. Entonces, estructura la vida pública solo en un, no solo en una dirección de darle sentido a la vida comunitaria, sino que articula la vida comercial. Y esto es lo que es súper importante para que la gente entienda. O sea, por más que sí es verdad, el e-commerce ha dado un brinco cuántico y probablemente va a continuar acelerando, véanlo en números duros. O sea, yo creo que en Estados Unidos, el que es el número que recuerdo, 56% de la fuerza laboral depende de retail. O sea, todavía depende de las tiendas. O sea, de trabajar en todo lo que es comercio en la calle. Entonces, es algo que nos va a tomar un tiempo todavía proceso mejorarlo. Y lo otro que queríamos cuestionar es si queremos que eso desaparezca por completo o no. Porque lo que no me parece adecuado es que simplemente dejemos al arbitrio de que, oye, sí, como ahora todo va a ser digital, todo va a ser e-commerce, que desaparezcan todos los espacios públicos comerciales. A ver, hay que tener un poco de calma, porque esos espacios públicos comerciales juegan un rol. Vean la crisis que hemos estado sufriendo durante la pandemia de ansiedad y depresión por el hecho de que esos tres lugares, público, oficina y casas, colapsaron en un solo lugar. Y pusimos... A ver, me llama mucho la atención eso porque siempre contrasta un poquito con esta idea que hemos venido hablando y sobre todo tú, es decir, ¿el consumismo es necesario en el urbanismo? Lo que pasa, sí, la verdad es que sí, sí, hasta cierto punto sí. Y creo que esto es uno de los problemas más grandes de la gente que no ha leído a Marx y tiene esta noción. Y gracias por hacer el paréntesis para poder aclararlo. La gente tiende a pensar que hablar de marxismo o hablar de socialismo o hablar de un estado de bienestar o economías planeadas implica no dinero, no ganancias, no comercio. Y claro que no tiene nada que ver. O sea, ¿no se privatiza el espacio público si hay consumo? Por su... es que la gente piensa cada cosa. Yo entiendo. A ver, lo más importante que quiera defender las ideas del marxismo es que uno pueda lograr la dignidad con el trabajo que realiza. Okay. Eso es probablemente el valor más fundamental y más rescatable y más relevante en la modernidad del marxismo. Claro que tiene que haber comercio en la calle. O sea, tiene que haber comercio que articule la vida, que articule el intercambio entre actividades. Lo que queremos lograr es que la gente se quede con la mayor cantidad del valor que genere y que no se lo quede en intermediario. Eso es muy importante. Yo quisiera empezar la conversación explicando y dando mi definición de urbanismo, porque la verdad es que durante 6 años pasé por el gobierno de la Ciudad de México y entendí un poquito y lo viví. Para mí el urbanismo, Diego, es la psicología del espacio público.
Ese es fundamentalmente el concepto que yo veo, donde lo público, esa psicología del espacio público, le claro. da valor a lo privado. Gracias al urbanismo, y el urbanismo básicamente es disrupción creativa planificada, esa es mi segunda definición, disrupción creativa planificada, se pueden generar los procesos de corto, mediano y largo plazo para que una comunidad humana pueda materializar y le pueda dar valor al bien público más importante de una ciudad, Diego, que genera riqueza pública y le da ordenamiento a un ordenamiento territorial, que son los usos de suelo. El instrumento fundamental, la política pública, la herramienta más importante que los gobiernos tienen para poder maniobrar y para poder imprimir su ideología en la planeación, se llama uso de suelo. Claro. Y con el uso de suelo, tú decides cómo puedes generar riqueza pública o pobreza pública. Claro. Y con esto voy a lo segundo. ¿Por qué es importante hablar del poder democratizador del espacio público? Porque justamente muchas empresas piensan, siempre fíjate cuál es la frase neoliberal y la frase mercantilista. Yo soy el gran empresario, yo soy la gran empresa y te voy a hacer el favor de ir a invertir a tu ciudad. Claro. Te voy a generar X cantidad y miles y miles y miles de empleos y yo soy el patrón y el que paga manda. Claro. Yo los invito a que reflexionemos al revés. Cuando un gobierno central, municipal, local, en la calle donde tú vives, Diego, o en la calle donde yo vivo, corrige un alcantarillado que no funciona, mejora una banqueta que no tiene buen pavimento, pone un mobiliario urbano en donde no lo había, ¿aumenta claro. o no la calidad de vida? Estamos, es lógico. No, por supuesto que sí, claro. En la medida que se aumenta la calidad de la infraestructura social, aumenta la calidad de vida y el valor de lo público exponencia el valor de lo privado. Sí, entonces, totalmente. Con esto queda claro que cuando tú eres dueño de tu propiedad privada, y justamente que no se vayan a enojar los que creemos en la planificación central y en la planeación, pero cuando tú haces planeación, estás empezando a inyectarle valor de corto, mediano y largo plazo a la propiedad privada. Eso es muy importante, porque cuando tú pagas, la gente te puede decir, bueno, yo pago mi predial, sí, sí, tú pagas tu predial, pero es el valor de lo público el que le aumenta el valor a tu propiedad, y el que pagues o no pagues predial no hace que el sí. valor de tu propiedad aumente su plusvalía. Entonces, claro. ¿estás de acuerdo tú en esa primera reflexión? Sí. Y a ver, y antes de, no sé si ya terminaste, pero solo quiero recalcar algo para que la gente recuerde la importancia de esto. La existencia de un mercado presupone la existencia de una sociedad funcional, ¿ok? Exacto. Esto es importante que lo entiendan. Si no existe una sociedad funcional, y entiéndase sociedad funcional por intercambio, confianza, dignidad, ¿sabes? O sea, un cierto nivel de funcionamiento básico. Tiene que haber calles, tiene que haber correo, tiene que haber policía, tiene que haber bomberos, tiene que haber seguro de gastos médicos. O sea, si no existe una primera sociedad funcional, no hay comercio. O sea, piensen en la película de Mad Max. ¿Vieron bancos en Mad Max? ¿Vieron hospitales en Mad Max? No, ¿por qué estamos impulsando el socialismo? Pero, ¿por qué no les aclaramos que socialismo no es distribuir pobreza, sino generar las fuentes de riqueza para que todos puedan tener piso parejo, ¿no? Sí, o sea, y a ver, o sea, y cualquier persona con un poco de lectura, o sea, piénsenlo así, recuerden que la noción es que el capitalismo es una etapa necesaria de la historia del desarrollo de la humanidad, pero no es el auge, no es el final de la historia. Como todos los otros ismos de la historia, se han quedado en el pasado. No sean esas personas que van a llegar con vergüenza al futuro defendiendo un ismo que está en decadencia. Mejor seamos abiertos. Acuérdense que según Platón, el futuro se delibera, delibera. El futuro está libre todavía de que podamos pensar en él. Entonces, la idea de poder ser críticos a ello y plantear nuevas soluciones es buscar el progreso, buscar mayor dignidad en lo que hacemos. Y para esto hay alternativas. Definitivamente, el pensamiento y la crítica marxista guardan muchas de las respuestas de cómo podemos hacer el siguiente etapa de la evolución humana y dejar atrás el capitalismo y sus decadencias, sacando lo que nos funciona de él, pero superando sus contradicciones internas y proponiendo y planteando modelos mejores. Un tema también, para pasar al tema del,
del internet de las cosas, yo quisiera compartirte una experiencia que viví y donde entendí por qué era tan importante la planeación. Cuando yo vivía en China, por ahí del año 2004, yo trabajaba en McDonald's, en una de, la, de los primeros McDonald's de Pekín, y lo poquito que ganaba, Diego, me iba en tren en, a diferentes ciudades de China, y justamente me tocó viajar a la, al epicentro de lo que hoy fue el COVID, que fue Wuhan, y a otra ciudad que fue Shenzhen. Cuando llegué, Diego, a Shenzhen, ahí en el 2004, me tocó ver ciudades fantasmas, Diego, donde había solamente pedazos de tierra, ya las parcelas listas para poder desplantear, para poder construir. Pero habían, Diego, postes de luz perfectos. Habían banquetas extraordinariamente bien hechas y bien pintadas. Increíble. Los camellones, el espacio público, parques para que pudieras caminar. Yo caminaba, Diego, y no había gente, no había nada, era una ciudad fantasma. Entonces me acuerdo que iba con un colega, con un amigo, y le pregunté, oye, ¿por dónde están los edificios? ¿Cómo es que primero hacen banquetas, calles y servicios públicos y luego los edificios? Es que me dice, ustedes los occidentales comen la sopa y la comida al revés. Primero comen, primero comen lo frío y luego comen lo caliente. Y sí, en planeación y en urbanismo es lo mismo. Completamente de acuerdo. Para darle valor a lo privado, hay que darle primero valor al espacio público. A lo público. Sí. Porque sí, si no sistematizamos, no podemos entender de corto, mediano y largo plazo hacia dónde vamos. Y con esto termino. Sí, claro. Me llevo al Instituto de Planeación de Shenzhen, que en Shanghai, para quienes nos están viendo, saben que hay un, o mucha de la gente que nos ve, seguramente sabe que hay un instituto de planeación en Shanghai, en donde cada edificio de la ciudad, Diego, está perfectamente planeado de aquí a los siguientes 20 o 30 años. Claro. ¿Qué? Perdón, termina. Entonces, no, para mí eso me dio el valor tan, tan importante de la planeación. ¿Cómo unirías la planeación con el blockchain y qué tiene que ver la planeación con el internet de las cosas y con el blockchain de las cosas? Que justo ahí es donde podemos hacer el brinco al tema de las ciudades inteligentes, que me parece como la, la receta, la antítesis de justo este comentario que me parece muy acertado, que se hace a la cultura de crecimiento del occidente, ¿no? Que es sumamente desorganizada, caótica, como el libre mercado. Que se persigue primero la plusvalía como un fin en sí mismo en lugar del bienestar y la calidad de vida como un fin, ¿no? Entonces, justo ahí me parece donde está la clave de las cosas. Vean esto, ¿no? Cómo se desarrollan los barrios, se desarrollan las nuevas regiones de las ciudades y después vemos cómo va a ser la calidad de esas regiones nuevas. Y las ciudades acaban siendo un caos y después tienen problemas viales, problemas de seguridad por un tema de visibilidad, problema de iluminación, problemas de basuras, problemas de flujos y tráficos. O sea, todo esto se genera porque no planeamos con antecedencia. Y Simón, y digo, corrígeme si crees que suena equivocado, pero también pasa que en México organismos como el INPLAN o organismos similares tienen una visión muy a corto plazo. O sea, les dan un tiempo de injerencia de 4 años. Te viste muy bonito, no tienen visión. Ese es mi problema. O sea, y justo ese es el tema. La gente que no entiende la diferencia fundamental entre una economía planeada, que es el modelo marxista socialista, y una economía abierta, que es el modelo liberal, tiene que entender fundamentalmente cómo estas dos están conectadas. Y mientras más desarrollamos tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, más tenemos herramientas para hacer una economía planeada que sea más eficiente que una economía liberal abierta y completamente caótica. ¿Por qué? Porque economía es administración de los bienes del hogar. O sea, es lo más fiel, digno y honesto para un trabajo económico es buscar la mejor manera de administrar sus bienes. Y hoy en día, la verdad es que inteligencia artificial y blockchain nos ayudan y nos dan herramientas para tomar mejores decisiones planeadas en lugar de estar dependiendo de mecanismos donde un barco se atora y frena 12% de la economía del mundo. O sea, ¿tú estás consciente, Diego, que los datos que todos producimos en las ciudades, desde lo que consume nuestro refrigerador, la estufa, la luz, la energía, todo eso se va a convertir en una mercancía que se va a, justamente claro, a mercantilizar? Sí, totalmente, totalmente. Ese es el futuro, la materia prima más importante del futuro. ¿Qué tendríamos que hacer tú y yo si tuviéramos que estar administrando y operando para poder generar
para que la gente comprendiera la importancia de los datos que van a producir y cómo esos datos van a generar riqueza para ellos mismos, Diego. Que mira, que ahí lo hemos platicado, es esta noción de hoy, si se fijan las empresas más grandes del mundo, las empresas más poderosas del mundo, no solo ganan dinero por los productos que supuestamente te proveen, sino por el hecho de que ellos administran tus datos. Y también piensa en esto. El sur del mundo siempre ha sido una fuente de materia prima para enriquecer al norte del mundo. Siempre. Entonces, hoy en día, lo que ustedes que nos están escuchando tienen que tener en top of mind, uno de los asuntos más importantes de nuestra época y las generaciones futuras, es la pelea por la materia prima del futuro, que son los datos. Entonces, si quieres aquí específicamente, Simón, o sea, ¿dónde está la respuesta? ¿Cómo actuamos nosotros para proporcionar esa etapa y que no continúe esta migración de valor del sur al norte? Para mí lo más importante, Diego, es que quienes nos están viendo entiendan primero algo muy importante, que es para poder transformar a una persona, no hay que cambiar o no hay que escoger a un dirigente político o a un dirigente urbano. El problema no somos las personas, sino son los ecosistemas. Si no creamos un sistema nuevo y no entendemos cómo se generan los nuevos sistemas, vamos a seguir manejando los mismos problemas crónicos del tiempo. Sí. Considerando eso y aplicándolo en las ciudades, a mí me parece muy importante que la gente comprenda que todo lo que hay hoy en una ciudad, a lo mejor no lo van a ver, pero imagínate tú, Diego, que una calle te contabilice el número de automóviles que pasa por minutos. Claro. Una banqueta te va a contabilizar el número de transeúntes y el número de peatones por minuto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas mascotas están pasando? Un mobiliario urbano en donde se avienta el excremento de las mascotas en los parques públicos te va a decir cuánto CO2 está, digamos, generando y cuántas personas están, cuánto oxígeno, digamos, está consumiendo. Entonces, la interacción del ser humano con los datos, Diego, va a generar un patrón nuevo en la generación de ecosistemas, que es lo que claro. Acabo de decir. Vamos los seres humanos a producir datos, así como producimos dióxido de carbono, así como generamos huella de carbono, bla, 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 bla. Los seres humanos y todos el mobiliario urbano y los bienes muebles de nuestra casa donde vivimos, todo va a producir un dato. Sí. El futuro va a hacer que ese dato se convierta en inteligencia pública y ese ecosistema tiene que ser capaz de transformar el dato en inteligencia pública. Totalmente. Cuando tú tienes esa inteligencia pública, es decir, cuando tú en una calle, Diego, sabes que pasaron por hora 10,000 peatones y el 40% de esos peatones son hombres, y de eso de 40%, el 20% llevaban una bolsa en la mano, tú tienes un dato cualitativo que se transforma en una inteligencia pública y tú puedes decir, tú tienes un patrón de consumidores de tal a tal hora. ¿Eso, Diego, vale o no vale? Claro, y justo, no solo vale y vale muchísimo, sino que lo importante sería empezar a construir desde hoy con las plataformas de blockchain algún tipo de traceabilidad, no sé si se diga así la palabra, sí, pero de rastreo, para que exista también un sentimiento de pertenencia y propiedad sobre los datos. Porque justo para mí es hoy donde se está perpetuando uno de los mayores robos y apropiaciones de trabajo de la era neoliberal, que es todos los datos. ¿Estás de acuerdo que no hay conciencia sobre el valor, sí, de los datos? Y que absolutamente. ¿Todo eso? Absolutamente. O sea, la gente no tiene noción de que el algoritmo de YouTube vale más que los videos que tú estás viendo. O sea, la información que tú le estás dando a YouTube con tus hábitos de consumo, y no solo YouTube, casi cualquier plataforma. Y hoy en día prácticamente todas las apps están minando tus hábitos de consumo. Eso que tú les das, obviamente vale más de lo que tú recibes. Por eso ellos están billonarios y tú no. O sea, es un cálculo muy simple. ¿Qué va a valer más, Diego, en tu opinión? ¿Una propiedad en la colonia más próspera de un país o una propiedad un algoritmo en la zona inteligente donde se generen todos los datos
y se controle prácticamente toda la información. ¿En tu opinión qué va a valer? No, totalmente va a valer más el mundo digital. O sea, completamente de acuerdo contigo. Y ve cómo se están portando hoy las criptomonedas, el arte digital, o sea, los crecimientos exponenciales que se están dando. Porque, a ver, el espacio físico se está terminando. O sea, se está terminando y vean cómo están las densidades de las poblaciones. Eco. O sea, vean esto. Los espacios físicos son finitos, los digitales no. ¿Okay? Ya desde ahí se puede plantear una intencionalidad y una tangente muy interesante para el crecimiento de estas economías. Y otra cosa que quiero que la gente mantenga en mente que es fundamental para este tipo de cosas. Si no creamos desde el inicio un modelo participativo con un dividendo universal básico y cooperativas, va a colapsar la demanda agregada y va a haber aún más desigualdad, aún más problemas sistemáticos y aún más caos social. Esto es lo que yo la gente tiene que entender fundamentalmente. Para eso. A ver. Te hago una propuesta concreta para eso. Se llaman transferencias urbanas. Vamos a suponer, vamos a hablar de, no sé, de la Ciudad de México, de Monterrey, donde tú estás, supongo que ahora. Vamos a uh-huh. suponer que en San Nicolás o en San Pedro se va a construir, digamos, una colonia. Y en esa colonia ya se tienen, como tú le llamaste, traceados, el traceability, ya se tiene mapeada prácticamente la información de quién, uh-huh. cómo y cuándo va a vivir ahí. Estoy poniendo un caso hipotético. Sí, sí, sí. O lo mismo en la Ciudad de México, en Iztapalapa, que es una zona para la gente de América Latina que nos ve, es una zona muy popular. Pero insisto, ya se tiene prácticamente programado y se sabe cualitativa y cuantitativamente las personas que van a vivir ahí. Uh-huh. Esa información, esa data transformada en inteligencia pública tiene un valor. Uh-huh. Suponiendo que esa información se la trasladas a desarrolladores o al gobierno de la otra alcaldía, en donde tú le dices, si tú quieres saber si tú debes de poner tiendas departamentales o quieres poner tiendas de consumo, yo tengo esta información de posibles consumidores que todos los días, desde este punto de origen de la ciudad, Diego, se trasladan hacia uh-huh. la otra municipalidad. Y totalmente. Esas personas comen y consumen ahí porque es su centro de trabajo. ¿Cuánto de ese valor, digamos, transferido es importante? Entonces, la idea que tú dices es generar un concepto de transferencias de plusvalías urbanas de un punto de origen de la ciudad a otro, para que las zonas pobres, Diego, con la información recabada, se genere básicamente, ya dije básicamente la primera vez, se generen ingresos de la zona de destino a la zona de origen. ¿Me explico? Claro. Sí, es claro. Concepto. Y me encanta, porque tú sabes que yo soy muy, muy pasional sobre esta noción de crear más modelos de participación, de cooperativas y de ingresos universales básicos, o más bien de dividendos universales básicos. Y me gusta esto que propones porque justo es la noción de decir, o sea, ya hoy tú proporcionas algo al sistema, que son tus datos. Nada más que hoy no recibes nada a cambio. Recibes limosna en memes y fotos de gatos y cosas que realmente no tienen un valor proporcional a lo que estás aportando. Lo que estás diciendo es migrar realmente a ciudades inteligentes con blockchain es también crear un mercado paralelo de valor donde el que aporta datos sobre comportamiento, mejores prácticas y estadísticas, beneficia a los otros y al mismo tiempo gana porque está vendiendo ese capital intelectual, por decirlo así. Lo mismo, estoy completamente de acuerdo. Entonces, está buenísimo. Si ya tenemos esta lógica, podemos compartirle a quien nos está viendo por qué el blockchain de las cosas y por qué la evolución, es decir, en mi punto de vista, Diego, para mí el Internet de las cosas murió porque lo atropelló el blockchain de las cosas. Sí. Es decir, le ganó el camino directamente el blockchain de las cosas al Internet de las cosas. Y lo que creo que es importante es que ahora podamos explicarle y traducirle a la gente que nos está viendo uh-huh. cómo el blockchain genera plusvalías de riqueza para la sociedad y cómo el blockchain puede transformar las zonas más pobres de municipios y de las zonas urbanas en zonas de prosperidad. O sea, por favor. Lo que yo creo es justamente, primero, que, insisto, tenemos mobiliario urbano. Y hoy el mobiliario urbano es como el Charlie Chaplin en la cinematografía. Eran películas mudas. Todo era mudo. Veías mucha mímica.
pasivo, pero no se escuchaba, ¿estás de acuerdo? Total. Lo mismo son las ciudades, tú ves movimiento, pero es mímica, es movimiento que no suena, que no genera vida, que no produce, ese claro. Es el chaplinismo, si me permites la expresión. Lo que va a suceder, Diego, en muy poco tiempo, y ya lo estamos haciendo nosotros en Pekín, es que un bote de basura va a generarte información, insisto, de la toxicidad de los desechos que se están generando. Claro, cada frecuencias, cada... periodicidad y demás. Exactamente. Uh-huh. Unidades de tiempo, de distancia, de magnitud, de psicología y de emociones y de toxicidad psicológica. Sí. Todas esas magnitudes, Diego, van a transformar a esos muebles urbanos en datos que pueden ser medidos. Mm. Y que por eso empecé la plática con un ecosistema. Y que los datos en un contexto se van a transformar en inteligencia pública. Ese dato, como tú dijiste, no tiene un valor per se. Hoy, ¿verdad? ¿Mandé? O sea, hoy no tiene un valor, pero pronto, no, o sea, la idea realmente sería que apostáramos a que sí tuviera este valor que necesita. Lo que va a suceder con blockchain es que, como la tierra, y Emiliano Zapata lo decía, los datos son de quien los genera, como la tierra es de quien la trabaja. No, y de hecho, justo estaba buscando aquí en mi computadora, porque hace rato estaba leyendo un ensayo de un escritor, no sé si lo ubicas, un antropólogo que se llama Emil Durkheim. No sé si has escuchado hablar de él. Maravilloso, sí. Bueno, entonces justo me estaba preparando para la conversación, estaba leyendo. Emil Durkheim tiene una tesis sumamente interesante. Él hablaba sobre el efecto psicológico que tenía el progreso y las ciudades desarrolladas sobre la calidad de vida de las personas. Y él encontró un paralelismo que a mí me parece una de sus conclusiones más importantes, que al mismo tiempo es bastante asustadora, que es muchas ciudades muy desarrolladas que logran este desarrollo caótico, neoliberal, no planificado. Uno de los factores que más ves cambio es incremento en el índice de suicidios. ¿Okay? Totalmente. Y este para mí es el punto clave. Recuerden siempre esto. ¿A qué apunta la visión neoliberal? O sea, ¿cuál es el plan de futuro? O sea, ¿cuáles son las métricas reales con las que juzgamos el éxito de los modelos que tenemos hoy? O sea, y es, ¿de qué sirve el progreso si incrementan los índices de suicidio? O sea, piensen, estas cosas son fundamentales. Es que si no nos paramos un segundo para cuestionar si el consumo es bueno o malo, parece ser que simplemente acelerar, incrementar y exponenciar el comercio es suficiente razón porque el dinero se ha vuelto un fin en sí mismo. Y solo recuerden este antropólogo, lean sobre él. A través del progreso, lo que hemos generado... Todo ¿qué? Hablas de filosofía, Diego. Todo tiene que ser filosofía contigo. Pero no es que... ser un poquito positivo, Diego. Perdón. No puedes hacer un manual de emprendedores, Diego, que le digas a la gente cómo pueden hacer bien las cosas. Pues es que... tan pesimista en todo, Diego. Me encantaría, Simón, me encantaría poder regresar en el tiempo y simplemente decir... Ganen dinero porque ganar dinero está bien y ganar dinero es el fin último de la vida humana y el que gana más dinero ganó en la vida y con el dinero puedes comprar todo lo que tú quieras. Mira, Diego, pero no es verdad. No es verdad. Definitivamente, si yo pudiera, le pediría a las autoridades que te censuraran. Simón, no seas fascista, por favor, Simón. Los que censuran la opinión pública son fascistas. Es que estaba viendo una plática que tuviste con alguien. Sí, me contaron. No, y qué peligro, ¿no? O sea, qué peligro que hoy hacer crítica y buscar mejoras y buscar, inclusive, buscar la democracia, buscar el debate, sea algo que merece. El fascismo, aquellos que no piensan como nosotros, no nos dicen, oye, yo no pienso como tú, pero estoy dispuesto a debatir, a dialogar y no a catalogar lo que no entiendo como filosofía. Porque te dicen filósofo peyorativamente, pero no entienden que se están insultando a sí mismos. Claro. Y es claro, lo mismo claro. Cuando yo les digo en las redes sociales, discúlpenme, datos no significa ideología. La verdad no está en los dichos, está en los datos, ¿no? Exactamente. Y el poder del blockchain. Claro, es la accountability, la rastreabilidad, la veracidad de los datos. O sea, y qué increíble, ¿no? Que llegamos a este momento histórico y algo que hemos comentado mucho, donde parece que realmente nunca fuimos modernos. Porque si la modernidad era abandonar la teología por la ciencia,
abandonar la creencia por los datos, parece que realmente nunca fuimos modernos, porque seguimos, el discurso público que domina en la esfera pública es el yo tengo otros datos, el alternativa, el alternate facts, ¿sabes? La manipulación de la verdad. El surrealismo. El surrealismo, el pensamiento mágico, eso es lo que domina la esfera pública, lo cual es muy peligroso. Por eso mismo, de nuevo, blockchain, inteligencia artificial, economías planeadas, visión, hechos, métricas, o sea, eso, a eso deberíamos pues, estar apelando. Para el desarrollo económico y para ir aterrizando un poquito más el concepto, nomás te faltó decirme, sí. Simón, no te humilles, por favor. No, sí, ya, es demasiado. Me voy a mandar a hacer una playera que me digan. No, exacto, no te humilles, por favor. Mira, yo creo, Diego, que el blockchain no solamente va a servir para lo sofisticado de el Internet de las cosas, sino el blockchain nos va a permitir formalizar a millones de seres humanos y generar un proceso de inclusión digital y de inclusión financiera que hoy no está. Totalmente. Porque con blockchain, el que se cuelga del, en México decimos, del diablito de luz y no paga electricidad, el que se cuelga de la, del puestito en la esquina para poder utilizar el espacio público y no pagar lo que paga una pyme. El blockchain va a democratizar la formalidad y le va a poner el piso parejo para incentivar el que está fuera de la formalidad que esté adentro. ¿Cómo? Claro. Es muy fácil, con el mismo ejemplo. Si tú como municipalidad o gobierno sabes cuánta gente pasa por una acera, por una calle, tú le vas a dar un valor cualitativo y cuantitativo. Entonces, ¿quieres que haya puestitos en la calle? Bueno, pues vamos a ver si los hay o no los hay. Lo que sí va a quedar muy claro es que el que tú estés ahí tiene un valor y tendrás que pagar esa plusvalía por utilizar ese pedazo de la calle. Totalmente. Y las municipalidades, Diego, van a saber el valor cualitativo y cuantitativo de lo que significa transitar por esa avenida. Claro. Y eso yo creo que es lo que le va a dar el blockchain. Lo mismo que lo que consumes tú de gas, de agua o de cualquier bien, sobre todo el tema de agua. Se acabaron las mentiras y se acabó el que tenemos otros datos, Diego. Claro, no. Y justo, yo creo que para cerrar, o la conclusión que me gustaría platicar contigo, Simón, para ver tu opinión es, mira, yo creo profundamente en el talento de los arquitectos, de los diseñadores, de los urbanistas, de la gente que trabaja en planeación, ¿ok? Pero también creo que ahorita están todos secuestrados por el motivo de la ganancia. Y eso no les permite realmente realizar su verdadero potencial como diseñadores y articuladores de los espacios humanos. ¿Okay? Estoy parcialmente a favor. Yo nomás te diría que no están secuestrados por la ganancia, están secuestrados por la estética. Y la estética no siempre les da funcionalidad. Claro, pero sí, y concuerdo contigo. Obviamente todo el lenguaje que se manifiesta en el trabajo de los arquitectos y los urbanistas está secuestrado por estas nociones que no necesariamente son las adecuadas. Pero más bien, o sea, mi pregunta siempre es, o sea, yo veo, por ejemplo, estos ejemplos que están muy de moda del mobiliario urbano contra homeless, ¿sabes? O sea, mobiliario urbano contra, ¿sabes? O sea, casi creo se diseñan las bancas de autobús para que nadie que viva en la calle pueda acostarse en las bancas de autobús. En lugar de decir, ¿cómo vamos a hacer una gestión de ciudad y gestión de recursos públicos para que no exista tanto indigente? Más bien lo que planean es, ¿cómo diseñamos lugares donde nadie se pueda acostar para crear segregación, separación, clasismo, racismo? ¿Sabes? En lugar de que la ciudad se vuelva este espacio articulador de la intersubjetividad, al revés. Cada vez más el urbanismo y la arquitectura se han vuelto otra barrera que hay que superar. Completamente. Por ejemplo, ese para mí es el problema. Y lo digo, en la verdad, con toda la buena confianza que tengo en muchos amigos que conozco que son arquitectos y urbanistas. Que, y a ver, yo soy diseñador industrial. Es que puedes diseñar lo que sea, pero tiene que ser rentable para el que lo produce primero antes que cualquier otra cosa. Y esa lógica muchas veces es contradictoria con cuál deberían de ser los atributos aspiracionales de una ciudad. Ese para mí es un problema fundamental. Mira, mi opinión nomás antes de contestarte esto es que con blockchain, para todos los que les sale urticaria cuando hablamos de planificación central, blockchain es el sistema de planificación más descentralizado para la planeación central. Y por eso es trascendente e importante. Y justamente eso va a democratizar la estética. Y por eso la importancia
de los códigos postales y por eso la discriminación. Y yo siempre digo, Diego, que origen no es destino. Pero, ¿por qué hablaba yo? Y con esto respondo tu punto. Si tú llevas a un mexicano, a un boliviano, a un colombiano y lo sacas de sus colonias y te lo llevas a la frontera con México y lo colocas inmediatamente pasando la garita en San Diego, o lo pones en Ciudad Juárez y lo pasas inmediatamente a El Paso. ¿Qué pasa con ese ser humano que inmediatamente que lo mueves de un ecosistema en donde en el lugar de origen las banquetas estaban en mal estado, la señalética urbana estaba toda pintarrajeada, no había mobiliario urbano, inmediatamente lo trasladas a lugares en donde está todo perfectamente bien, la señalética está perfecta, las calles en buena condición? ¿Por qué se modifica la conducta de esa persona y respeta el ecosistema? Justamente por eso, porque yo soy yo y mi circunstancia, no sé si estás de acuerdo. Y sí, sí, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Y justo esta idea de la dignidad de sentirte reflejado, identificado con tu entorno, ¿no? Porque, o sea, también el espacio público dignifica mucho y juega un papel crucial en la propia estabilidad social, que creo que la gente ha menos valorado últimamente, ¿no? O sea, con esta, primero la privatización de los espacios públicos dignos, que es una tortura, o sea, que ha creado más segregación y probablemente violencia. ¿Qué es privatizar un espacio público? Porque cuando yo tuve todo que ver el tema de Chapultepec, que agarramos un pedazo de la calle y nos las llevamos a otra parte del mundo. ¿Qué es privatizar? A ver. Que miren, que justo ahí, es una crítica muy antigua de cómo funcionan las ciudades y hoy pasa bastante, ¿no? O sea, la idea era, ¿se acuerdan que les platiqué de esos tres lugares, ¿no? Casa, oficina y los espacios públicos. Y a partir del momento que entra Thatcher en los 70s, Reagan en Estados Unidos, el Estado se hace menos cargo de la vida pública y empieza a delegar la administración de los espacios públicos a fines e intereses privados. Entonces, ¿qué pasó? Los espacios públicos se transformaron en centros comerciales, porque la manera como vieron una manera rentable de administrar los espacios públicos era decir, bueno, si vas a usar este parque, pues te pongo ahí un par de tienditas para que compres un poco y con el gasto, con el dinero que se genere la plusvalía, yo puedo justificar el costo de administración de estos espacios públicos. El consumo sí era bueno y la generación de recursos, entonces, ¿cómo concilias eso? Que obviamente el problema es que a la larga, por el motivo de la ganancia y la falta de regulación y la falta de visión, vean lo que acabó. O sea, los espacios públicos que son administrados de maneras privadas, los centros comerciales, se volvieron puramente un lugar de comercio, sin gestión social. Mí el populismo de derecha o de izquierda es no nada más cuando hablas de privatización, de que alguien consume, sino los coches también le quitan el espacio a las personas. Y para mí eso también es privatización. Sí, totalmente. En la medida que una ciudad se convierte en una ciudad para un auto, para el comercio informal, es una ciudad que es menos humana y que también se está privatizando. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y otra cosa que la gente no piensa. Hay un discurso hipócrita de derecha o de izquierda. Ay, el comercio está privatizado. Oye, espérame tantito. ¿El comercio informal no privatiza? Obviamente, ¿no? Y también lo que la gente también tiene que considerar, piensa en esto, esos camiones de Amazon que traen tus paquetes y lo distribuyen a tu casa, usan las carreteras, usan la infraestructura pública, ¿no? Entonces, o sea, por eso siempre recuerdo que la gente tiene que pensar, para que exista una sociedad de comercio, primero tiene que haber una sociedad funcional. Si no existe una sociedad funcional, no hay infraestructura sobre la cual montar una infraestructura de comercio. Entonces, por eso es importante constantemente estar haciendo este back and forth. Y de nuevo, por eso recomiendo mucho la lectura de ese libro, Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, habla sobre cómo el comercio surge como una consecuencia de la articulación de la vida humana. O sea, tú a través de la interacción y del vínculo y de la plática y convivencia con los otros, es donde surgen las oportunidades de comercio, de intercambio. De decir, oye, pues yo soy un artista, yo soy un músico, yo hago ropa, yo hago comida, yo bailo, yo canto, yo dibujo, yo pinto, yo construyo. En esta intersubjetividad es donde se dan esas oportunidades. Y lo raro, Simón, es que justo por la importancia de platicar de blockchain ahorita, redes sociales es el nuevo centro comercial. Los datos son la nueva materia prima. El mundo digital es el futuro de espacio de la intersubjetividad. Y de nuevo, por eso traigo a la mente la crítica de Mil Durkheim.
con el progreso de las ciudades neoliberales, uno de los índices que más incrementó fue el índice de suicidios. Entonces, no, el progreso no es un fin en sí mismo y el desarrollo económico no es un fin en sí mismo. No sirve nada tener una ciudad que se ve más desarrollada y tiene más transacciones monetarias si al mismo tiempo incrementa el suicidio. Esto es lo que la gente tiene que considerar. Completamente de acuerdo. Para ir cerrando, y como siempre lo estamos haciendo ya de generar propuestas aplicado. Concretas, yo quisiera nomás... A Deng Xiaoping, cuando estaba impulsando Shenzhen, empezó a crear bancos de desarrollo estatales para la planeación económica. Y un periodista de CNN le preguntó, ¿se puede y funciona tener bancos de desarrollo central? Y entonces Deng contestó, el socialismo no significa, como lo he dicho, repartir pobreza. Y el socialismo y la economía planificada puede convivir con la economía de mercado. Planear significa crear riqueza, no socializar pobreza. Eso lo dijo Deng. Si quieres, y concuerdo completamente con lo de Durkheim, porque al final de cuentas todo, y no lo hemos dicho, el objetivo de una ciudad y con un conglomerado humano es... ¿Dónde se crea riqueza? ¿Cobrando más impuestos? ¿Generando más comercio? No. La riqueza se genera aumentando la calidad de vida de las personas. El bienestar. Así es. Y que esa calidad de vida de las personas no sea distópica en un lugar frente a otro. Es decir, claro. Que no tengas el sur y el norte de los hemisferios en una misma ciudad. Que no tengas islas urbanas que tengan que estar conviviendo en sí, donde sí, el error económico sea en un lugar y el paraíso en otra, ¿no? Entonces, ahí empieza la segregación, el apartheid, y fundamentalmente, ya no dije básicamente, fundamentalmente, ahí se generan los primeros conceptos psicológicos, Diego, exacto, de las limitantes y de los miedos humanos. Exacto. ¿Cuál sería, y si quieres yo empiezo y ya vas tú, cuál sería tu propuesta concreta si a ti te tocara tomar decisiones en una sociedad para transformar y aplicar esto que hemos platicado en la realidad? Mi primera propuesta sería la evolución de los institutos de estadística de las ciudades, en este caso México, lo que es el INEGI, en la creación de los institutos de inteligencia pública de un país. Es fundamental empezar a chambear, a trabajar en convertir los datos en inteligencia pública y en crear una polémica y una discusión nacional de la monetización y del valor de los datos para resolver pobreza en las periferias y en las ciudades. Sí. Yo a mí lo que me gustaría proponer es un comité, no solo de visión, sino que de ética del desarrollo. ¿Sabes? O sea, creo que nos beneficiaríamos mucho de tener algunos elementos que pudieran ser rescatables de antiguos departamentos como el INPLAN, pero con una visión más a largo plazo y un comité estricto de ética. O sea, para entender, como tú bien lo comentaste, que el fin último de las ciudades es proporcionar espacios para la dignidad, es proporcionar espacios para el bienestar. La verdadera riqueza es la vida humana como un fin en sí mismo. Entonces, lo que yo creo es esto. O sea, claro, lo primero es, como dices, tangibilizar, cuantificar, acumular y cualificar los datos que son la materia prima más importante de nuestra era. Segundo, es tener un comité, por esto me encanta la idea de la tecnocracia, es un comité, un departamento, un grupo multidisciplinario de ética, de visión, de planeación, de urbanismo, que pueda gestionar el desarrollo de las ciudades en esa dirección. Completamente de acuerdo, y te tengo una sorpresa a ti y para todos los que nos están viendo para evidenciar una de las cuestiones que estamos haciendo aquí. Ian Bremmer es el autor de este libro, The End of the Free Market. Bremmer es uno de los americanos. Él dirige una empresa que se llama Eurasia Group. Y él está aquí reconociendo, Diego, lo que no solamente hemos platicado tú y yo, la llegada de las paraestatales y de las corporaciones a ciudades, a naciones, a países, en donde estos, Diego, estas paraestatales y estas corporaciones, Diego, ya tienen la información que los gobiernos todavía no han medido. Claro. Ya saben paramétricamente, cualitativa y cuantitativamente, toda la inteligencia pública.
Si no le damos el valor de los datos, de la inteligencia, y creamos inteligencia pública, si no asumimos, hoy, Diego, estamos discutiendo la energía eléctrica y se está discutiendo las energías renovables, pero ya vamos tarde en el valor de la información. Ya vamos tarde en el principal elemento, no que va a expropiar los bienes o el espacio público, nos va a expropiar a nosotros y nos va a despersonificar. Por eso es tan importante que comprendamos el valor de la planeación y coincido completamente con tu propuesta del valor de la ética y por eso te lo hice en tono de broma, Diego, pero en la medida que haya youtubers que a cada cosa que no le entiendan la tachen peyorativamente como filosofía y no se entienda que necesitamos gobiernos de filósofos, de biólogos, de personas con ética, de matemáticos, donde la ciencia impere a los dichos, no vamos a tener futuro como sociedad. Y ahí no importa el capitalismo o el socialismo, importa solamente la verdad que está en los datos y no en los dichos. Sí, totalmente, Simón. Digo, la verdad es que yo me quedo con un buen rezago de este comentario que hicimos sobre el tema. Me importaba mucho, a mí la verdad el tema de la ciudad se me hace muy importante, creo que la gente le debería dar más importancia. O sea, si quieren una prueba más tangible de esto, vean lo mucho que creció la ansiedad, el estrés, la depresión y los suicidios durante la pandemia. O sea, vean la cantidad de gente que sufrió encerrada en sus casas porque se colapsó su estilo de vida, ¿okay? Esto habla también de lo importante que es para nosotros nuestra relación con el mundo físico y el mundo natural. Y esto es fundamentalmente lo que se debería de lograr con la planeación de las ciudades. Y obviamente muchas de las ciudades en las que vivimos, para no decir todas o la gran mayoría, son todavía el resultado caótico de la falta de visión y de la falta de administración. Pero a medida que las concentraciones de personas están grandes, que la desigualdad es tan grande, que la pobreza se ha vuelto un tema sistemático, o sea, obviamente lo único que crece es la depresión, es la ansiedad, son los suicidios y es el malestar colectivo. Entonces piénsenlo así, ¿de qué sirve vivir en estas ciudades que generan una fortuna absoluta y tienen a los millonarios del mundo si toda la gente, la gran mayoría de la gente vive en la periferia, mal organizada, en situaciones precarias, en malestar, en pobreza, con un colapso del estilo de vida? O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, no es sustentable, no es lo que deberíamos de aspirar como dignidad humana, como intersubjetividad. Entonces, por eso me parece importante traer constantemente este tema de nuevo a la mesa, ¿no? Yo la verdad, yo creo que por mi parte sería... Yo me despido con este comentario, Diego. Las ciudades estuvieron pensadas, sobre todo con el fordismo, estuvieron pensadas para crear, fíjate, los seres humanos estamos hechos para caminar, Diego, para observar, para tocar, para percibir, para oler. En la medida que llegan los procesos industriales, el fordismo lo que hizo en Estados Unidos es fabricar distancias, Diego, para que tú tuvieras que en lugar de caminar, de hablar, de dialogar, por eso es importante lo de Durkheim, que es lo que tú dijiste. Cuando tú generas distancia, se genera un proceso distópico en la psicología y en el propio proceso de crear comunidad. Yo ya no sé quién es el que vive a 10 kilómetros. Yo sabía quién era el que vivía en la esquina. Claro. Entonces, el concepto de los barrios se necesitan recuperar. El concepto de las ciudades caminables. De las comunidades. El interés económico destrozó el concepto de las comunidades y por eso nacieron los problemas de inseguridad pública. ¿Por qué, Diego? Porque cuando tú le metes al factor de la psicología humana la distancia, pierdes pudor. Sí, si no totalmente. Me ven en mi barrio, en mi colonia, yo me puedo transformar completamente y puedo dejar de ser quien soy para hacer lo que necesito. Yo puedo robar, yo puedo consumir droga, yo puedo matar. Aquí nadie me conoce, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo, para todos los que me están viendo, porque luego meditan la conversación y no, yo no mato ni robo ni nada. Pero bueno, es un proceso en donde se transforman las distancias. Y ese es el gran problema de la estupidez humana y del interés económico. Diego, yo estoy a favor de los mercados. Lo que no estoy a favor es que el interés destroce las comunidades humanas y destroce el concepto, la biología humana de lo que significa interactuar. Por eso hoy más que nunca hemos llegado al punto, Diego, de ser personas cada vez más conectadas, pero más en soledad. Más individualistas. Sí, no, me parece buenísimo, Simón. La verdad, digo, para toda la gente que llegó tarde, que nos está acompañando,
Simón y yo estamos haciendo estas conversaciones todos los lunes. Tenemos un temario bastante padre, pero la verdad es que también hacemos esto para escuchar su comentario, sus opiniones. Entonces, dejen por ahí en el video, va a estar en YouTube y también acá en Instagram. Déjenos sus comentarios, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Píquenle a todos los botoncitos, que pues la verdad es que así es como funciona el algoritmo. Y Simón, ¿sabes qué? Después de la conversación pasada, que fue la primera vez que platicamos de una de nuestras acciones, porque también es importante para la gente que este ejercicio que estamos haciendo, y sé que a mucha gente le causa frustración, porque muchas veces son temas... Y enojo, y es normal, y son temas complejos, son temas difíciles, son temas de los cuales mucha gente está muy mal informada y llevan años recibiendo pura información sesgada, ideológica, infundamentada sobre qué significan los términos. Usamos palabras que la gente no ha leído en otros contextos y las entienden en su realidad y le dan un significado completamente paralelo y fuera de lugar. O sea, pero a ver, aunque les duela, la intención de que tenemos yo y Simón de hablar de estos temas a un nivel teórico y después bajarlos a nivel práctico es para que vean realmente cuáles son nuestras intenciones. O sea, si llegáramos a... Imagínate que alguien llegue en paracaídas a proponerte la aplicación de, oye, voy a poner cosas en los basureros que me van a decir los datos de consumo que tiene la gente. Lo primero que diría todo el mundo es, ah, ¿qué están tratando de hacer? ¿Nos están tratando de manipular? ¿Es un mecanismo de control? No, pero a ver, si entienden todo el trasfondo de... entender el funcionamiento de las ciudades es la mejor manera de tomar decisiones estratégicas para el desarrollo fundamentado y buscar así la dignidad de vida que se logra a través de la intersubjetividad. O sea, entiendan por qué para nosotros es tan importante hacer este ejercicio teórico para finalmente llegar a aplicaciones prácticas. O sea, la gente está tan mal acostumbrada con el populismo que cuando escuchan a dos personas hablando, lo único que quieren es soluciones, 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 aplicaciones, ¿no? Y no es así. O sea, más bien al revés. Estamos en una época donde el acto ha sobrepasado por mucho el valor del pensamiento. Y ahora actuamos sin pensar. Y toda esta actuación sin pensar es gastar, consumir, mal aprovechar, tirar a la basura, causar problemas. Y tal vez sea momento otra vez de ponernos conscientes, volver a ser hombres renacentistas, volver a ser hombres de la ciencia, volver a valorar el valor de la filosofía en la modernidad. O sea, volver a ser conscientes del por qué decimos lo que decimos y mínimo hacer el ejercicio digno, democrático y maduro de escuchar opiniones que son diferentes a las nuestras para ver si realmente existe un punto de aprendizaje para el progreso. Mucha gente no está preparada para la divergencia. Hoy por hoy, la gente necesita reafirmar su ideología. No están buscando la verdad, quieren reafirmar su ideología. Y las redes sociales se han convertido como en el cuento de Blancanieves, Diego. Espejito, espejito, dime quién es el más inteligente, el que más sabe y el que opina igual que yo. Entonces, coincido contigo. Y también lo último, yo creo que mucha gente tiene que tranquilizarse, porque están muy agresivos. Nos están, digo, a mí en lo personal, te lo he compartido, están muy preocupados que, yo no digo la frase esta, bien me comporto de nada, pero no hay otra cuestión más que, en mi caso y en el tuyo, dialogar para generar y crear. Si te parece, les compartimos que estos diálogos, lo que va a generar, es una sorpresa, pero bueno, se las decimos. Claro, ya. Venir será un libro que vamos a publicar Diego y yo. Y ese es el objetivo, provocar reflexión, provocar reacción. No nos interesa ni un partido político, ni nada de este tipo de cosas, porque están muy agresivos en las redes. Entonces, calma, calma, calma. Aquí el propósito es pensar y actuar. Claro. Primero nuestro libro y nuestra cooperativa, estimado Simón. Exactamente eso. Con eso, vamos a poner el ejemplo de cómo se aplica en práctica toda esta teoría que tanto nos gusta y que tanto le apostamos, ¿no? O sea, que tanto hemos buscado construir. O sea, ya quiero que se vean los resultados para que la gente pueda sentir en carne propia y pueda participar y pueda sumarse a estas plataformas que queremos crear para el futuro. Y sobre todo porque hay demasiada creatividad en los jóvenes. Yo me resisto a pensar, Diego, que siempre el capital mande sobre la creatividad. La creatividad manda por el capital. Como debe ser. Querido, te mando un abrazo enorme. Esto va a estar, para la gente que llegó, esto va a estar acá en Instagram y lo vamos a subir a YouTube. Por ahí queremos ver sus comentarios y nos vemos el próximo lunes. Abrazo. Hasta luego. Abrazo a todos. Bye, bye.